Ahora sí, estamos de vuelta, Graciela. ¿Me los ubicó o no? Por supuesto que los ubiqué. Por supuesto que los ubiqué. Está comiendo, es bueno alimentarse toda la mañana, le digo. Oiga, es que de verdad estaba muriendo de hambre, van a disculpar en casa, pero ya es hora, ya, ¿Dónde se lo llevó a Anabela con anemia? ¿O con anemia después se lo llevó a Anabel? ¿Están en la casa de Anabel? No, en están en un lugar arriba. Maravilloso. Están haciendo ejercicios en el cielo y quiero que ustedes lo vean, por favor. Les vamos a mostrar aquí a detalle dónde están, qué van a realizar y qué es lo que van a ejercitar. Maestro querido, ¿cómo le va? Buen día. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Saltando, 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 saltando. Eso, eso, más, más, más. ¿Qué ha pasado? Así nomás, profe. La gente pues disfruta. Wow, Anabel, realmente qué linda vista. ¿Te gusta la vista de mi casa? Está espectacular, mira, a ver esta vista. Los edificios, chicas, la ciudad, los árboles. Ah, sí, también. Chicas, vengan mejor para acá. Profe, entrene, ¿no? Hoy es el Día Mundial de la Actividad Física y tenemos que estar ya haciendo ejercicio para incentivar a que la gente en casa lo haga. Así es, así como Anabel, que tiene acá su penthouse, usted puede también hacer ejercicio en su casa. Así que también vamos a invitar. Ha llegado mi novia, pues. ¿Pero acaso tiene novia? Sí, ya está. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás, profe? ¿Cómo estás? Bien, Aymar, es que sí, hombre. ¿Hace cuánto tiempo que son novios? No sabe todavía que somos novios. ¿Cómo que no sabe? No le he dicho, pues. Profe. Ay, Anita, ¿cómo pues, estás? Profe, qué lindo verla. ¿Estás bien? Sí, sí, mi amor, digo, profesora, sí. Pero con una... Todavía, así, usted tiene que estar físicamente, pues, profe, a la altura. Estamos, mira, un poquito más alto. No, hablo del físico. Puta, no, ¿sabes? Que yo siempre soy un físico, por una vez en cola. ¿Ustedes ven a un profe fisicudo aquí? Más, ¿quieres que me saque la polera? A ver. ¿Quieren que me saque la polera? ¡Sí! Ahí en el estudio, ¿quieren que me saque la polera? ¡No! Si se siente mejor... Yo digo, si se siente mejor, que se pete la polera. De aquí la veo la guata. Mirá lo que es el físico de con anemia. Oiga, impresionante. Está marcadito. Profe, qué físico. ¿Qué te parece? Marcado. ¿Qué te parece? Dibujado. ¿Un físico? No, profe, mejor hagamos el entrenamiento, por favor. Perdón, profe, esa polera se va para allá. Hoy es el día de la actividad física. Así es, vamos a ser como Fermín, digamos, que siempre se para ejercitando porque para con su macuerna en el bolsillo, siempre ahí listo para donde él pueda sacarle a hacer ejercicio, dice. Ay, Dios mío, pero vamos a ver si es que podemos disciplinarnos. Profe, ¿cómo voy a entrenar un poquito? Vamos a entrar un poco en calor. ¡Ay, qué seco! No, Dios. Se están tratando de mantener una vida saludable y no solamente porque sea el Día Mundial de la Actividad Física, sino que esto tenemos que hacerlo todos los días para llevar una vida saludable. Usted sabe también. Exacto. Cuerpo si saludable, quieres, sí, sí. Mente saludable. El ejercicio te da muchos años más de vida. Arrancó. A ver, así es que hacemos un poquitico movimiento de cadera. Música, por favor. DJ, suelta la gaucho. Ahí. Vamos entrando en calor suavemente. De a poco. Eso es. Ahí. Ha comenzado la rutina de entrenamientos en este Día Mundial del Ejercicio, de la Actividad Física. Vamos, ¿sí? Yo soy más de fierro, le digo. Como decía el profesor con anemia, él no se olvida. Me dio una rutina en su momento. Yo soy más de fierro, de pesa. Esto no es de comer mote, decía mi madre. De mano, digamos, ¿no? Sí, así, sí. Como que le gusta. Me gusta echar los fierros. Ay, ya, perfecto. Pero no importa, si usted tiene otra rutina de entrenamiento, si usted tiene otra manera de hacer ejercicio, no importa. Lo importante es hacer ejercicio. Claro que sí. ¿Sabe qué es lo más importante? Que esto hay que realizarlo todos los días, independientemente, en la mañana, en la tarde o en la noche. Miren, imágenes, son ejercicios bastante fáciles, son súper sencillos. Menos ayer, profe, con anemia, que yo no le tengo que como que mucha fe ahí a esas abdominales medio que dibujadas. Pero usted hágalo, realícelo, por favor. Nosotros continuamos con más información aquí en la revista. Tenemos mucho para ustedes entre entretenimiento. Tenemos también entrevistas muy importantes y así como consejos que a usted le va a interesar mucho.